Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, me escuchan, ¿verdad? Buenas noches. Sí, ingeniera. Ok, gracias. Muy bien, bienvenidos. Espero que hayan podido descansar un poco, ¿verdad? A los que no pudieron descansar, pues. Igual, aquí estamos haciendo el esfuerzo para siempre invertir el tiempo de la mejor manera. Así que vamos a continuar, vamos a terminar la sección 2 porque quedó pendiente. Gracias, Miguel. Estábamos viendo siempre las funciones de búsqueda. Entonces, nosotros estamos valorando dentro de las funciones de búsqueda qué función nos va mejor, en qué momentos utilizar o no una función. Puede ser que en algún momento ustedes hayan escuchado que sí es una función popular, por ejemplo, las funciones de búsqueda que vimos. Puede que sean funciones populares, puede que sean funciones funcionales. Pero algunas veces cuando vamos explorando, vamos viendo de qué otra manera podría ser mejor, vamos descubriendo. Entonces, para este día, tenemos la función siempre de búsqueda y a continuación veremos la siguiente función, que es la función índice. Hemos visto entonces la función buscar, la función buscar V, que es dentro de las más utilizadas y muy funcionales, y que a lo mejor después de ver esta función pueda que diga, ya no vamos a utilizar buscar V, puede ser, o que usted la siga utilizando. Entonces, esta función devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices. Y vamos a ir familiarizándonos con esto de los índices. Entonces, esta función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Hay dos formas de utilizar la función índice: matriz y referencia. Matriz devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices del número de fila y columna.
Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Y la sintaxis, por supuesto, de la función índice. Contar con una matriz, el número de fila, obligatorio, y el número de columna como opcional. Y aquí vemos un ejemplo en la imagen, donde se tiene una matriz con vendedores, asumiendo que son vendedores, meses del año y sus respectivas ventas. Entonces, se buscará en esa matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Aquí ya nos la dan numerada. No es la tercera fila de la hoja de cálculo, sino la tercera fila de la matriz seleccionada en la segunda columna. Entonces, si hacemos esa intercepción de la tercera fila con la segunda columna, se nos marca y nos lo dejan en rojo el monto de la venta. Como segunda columna, el segundo mes. Y ahí da un resultado luego de aplicar la función índice. Luego dice, referencia. Referencia, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que buscar. Ya vamos a ver cómo es eso en la práctica. Recuerde que la práctica nos va haciendo un poco más hábiles, ¿verdad? Entonces, a medida vayamos explorando, seamos curiosos, apliquemos un poco más las funciones, pues vamos a ir viendo exactamente en nuestra vida laboral cómo podemos aplicarlo. Entonces, ahí está la sintaxis. Para los que tengan versiones en inglés, pues la función es index con su referencia, esa es como la otra manera de búsqueda, número de fila, número de columna y número de área, que es lo que se muestra a continuación. Tiene, por ejemplo, 2 años, meses y vendedores de un determinado año y de un año diferente en la matriz de abajo. Entonces dice acá, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. Entonces, básicamente, la misma indicación de anterior. La tercera fila con la segunda columna. Y coincide que es este valor de 2,900. Ahora dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila. En el caso corresponde Juan. Y la tercera columna del año 2, del mes de marzo, ¿verdad? Que es la tercera columna. Entonces veremos cómo se aplica a continuación. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia, y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que desea buscar.
Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero, escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera, corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2,900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos con el signo igual, escribimos la función y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila, agregamos el número 5, en la cuarta columna. Por lo tanto, agregamos el número 4, cerramos paréntesis y dice que la venta corresponde a 2,100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila. Cuarta columna. 1, 2, 3, 4. De esta manera están representadas las columnas 1, 2, 3, 4 dentro de este ejemplo. Y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual, lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz. En este caso, punto y coma, y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, hola. Vaya, fíjese que estuve un problemita de conexión, gracias por confirmarme. Así que, ¿verdad que se suspendió? ¿No lograron ver el video? Porque en ese momento vi que ya no... Sí, se suspendió. Ok, sí, sí, entonces... Les pregunto, no sé si quieren que volvamos a verlo o avanzo de acuerdo a lo que corresponde este día, si gustan. No sé qué me dicen ustedes. Perfecto, Marisol. Ok. Bueno, avancemos. Sí, de acuerdo. Gracias por confirmar ese. Bien, entonces... Tal como vimos en el video, vamos a ver siempre funciones de búsqueda y ustedes se van a fijar que con estas funciones
nos va a salir mejor buscar. Entonces, les muestro aquí el archivo que está disponible en la plataforma. Ok. Ahí tenemos las dos hojas, ahí tenemos el archivo. La forma matricial de la función índice. Tenemos los nombres de los vendedores con sus respectivos meses. Entonces aquí nos dejan hecho el primero, donde se busca en la matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, sabiendo que es la tercera fila de los datos, de la matriz de datos, de la selección en la segunda columna. Entonces, aquí nos dejan el ejemplo. La función índice nos pide entonces una matriz que para el ejemplo es desde C8, allí pueden observar que está seleccionada hasta la F16, donde se selecciona los datos únicamente sin encabezados. Y nos indican, ahí ponemos exactamente el número de la tercera fila que queremos localizar, y nos pide también el número de la columna que se quiere localizar. Entonces, precisamente por eso devuelve ese valor de 2900, porque en la tercera fila, segunda columna, es precisamente de la selección, porque se seleccionaron las ventas nada más. Justamente ese es el valor que se intercepta. Venta de Laura en el mes de febrero. Luego, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Un poco sencillo cuando nos dicen a dónde está. Solo queremos saber. Entonces, la función índice, la matriz viene a ser la misma, la matriz de datos, porque nos dicen que se desea conocer el número de fila que nos está pidiendo, es la fila 5. Y luego nos está pidiendo el número de columna 4. Es decir, fila 5, columna 4. Fila 5, columna 4. Esperaríamos que nos devuelva este 2100. Era justamente lo que esperábamos. Ahora dice que ya vamos a seguir buscando, como practicando con eso, la que corresponde a la primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. Y justo el valor interceptado es este 3000 que ya nos lo dejan marcado. Eso es lo que nos debería aparecer. Entonces, la función índice nos pide la matriz de donde queremos los datos. Seleccionamos esa matriz. Nos pide el número de fila. Tenemos que saber en qué fila andamos buscando. Y aquí nos dicen que es la primera, la número 1. Y luego la segunda columna. Y la segunda columna, entonces lo representamos con el 2. Y es precisamente el valor de 3000. Con esas especificaciones. Así es como devolvemos datos de una matriz. Esta es la función índice en su forma matricial. Esta función va a superar a las anteriores. Veamos la siguiente forma de la función índice, que es la forma de referencia, cuando tengamos que comparar valores de años diferentes. Entonces buscaremos, aquí nos dejan el primer ejemplo ya realizado, en donde se está buscando. Ya exactamente nos dicen el valor que se quiere devolver está en la tercera fila y segunda columna, pero de esta matriz. Entonces, comparamos, como estamos comparando dos matrices, entonces hay que escribir las dos matrices
Pero para este caso nos aseguramos de tener doble paréntesis, porque vamos a comparar dos matrices, la del año 1 y la del año 2. Entonces, en el número de fila nos dice la fila 3, la columna que sea la número 2, y este número 2 el número de área, es decir, que me vaya a buscar eso a esta matriz, a la segunda especificada, no a esta. Si quisiéramos que a esta, entonces aquí le colocaríamos el número 1. Pero le colocamos el número 2 porque queremos que busque en la segunda matriz seleccionada. Entonces nos devuelve este valor. Si nos vamos a la tercera fila, segunda columna, 1, 2, 3, tercera fila, segunda columna, precisamente el valor interceptado es el 2900, que es el que nos ha devuelto. Luego nosotros hacemos el de que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año 1. Entonces hacemos lo mismo. Utilizamos la función. No más que como vamos a utilizar referencia, porque vamos a comparar dos matrices, voy a escribir otro paréntesis. Entonces selecciono la primera matriz, punto y coma, selecciono la segunda matriz, punto y coma, y allí nos pide, aquí tengo que cerrar el paréntesis de las matrices. Entonces allí nos pide que el número de fila sea la 1, punto y coma, que la columna sea la 3, punto y coma, y que el número de área lo busque en la venta del año 1. Entonces le pongo 1 porque quiero que esa búsqueda la haga en la primera matriz de búsqueda. Entonces, ahí me faltó un paréntesis. Por eso me dio el error. Yo no le cerré el paréntesis. Reconozco que tengo ese mal hábito de no cerrar. Y cuando ya estamos ocupando funciones con muchos paréntesis, hay que tener ese cuidado. Entonces, veamos. Dice la primera fila, tercera columna, es exactamente la que nos dio 2900. Entonces yo tengo que saber la posición de ese valor que quiero. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año 2. Entonces básicamente lo mismo. Utilizamos la función en su forma de referencia y cuando es de referencia abro otro paréntesis porque voy a seleccionar dos matrices. Entonces selecciono la primera, punto y coma, la segunda matriz, cierro el paréntesis porque esos son los valores que vamos a comparar. El número de fila me están diciendo que es la 1 y la columna es la 2. Cierro paréntesis, que es el de la función índice como tal, en su manera natural. Primera fila. Ah, aquí faltó algo. El número de columna 2, aquí me faltó en qué matriz. ¿Qué me devolvió? Devolviéndome un 3000. Si yo quiero buscar aquí, primera fila, tercera columna, si lo dejo así, ese resultado está malo porque automáticamente me vino a buscar. O sea, me ha dado un valor erróneo. Primera fila, tercera columna es esto. Primera fila, tercera columna. Yo no le especifiqué en qué matriz va a buscar. De esas dos búsquedas que va a realizar, que lo busque en la 2. Entonces, primera fila, tercera columna, yo allí le he puesto 2.
y es la columna 3. Esa ya, no, ya nos dan ese lineamiento. Me daba 3,000 porque yo le había dejado 2. Y luego esta matriz en la venta que corresponde a la celda de la última fila y primera columna, lo mismo. En su forma referencial, abro otro paréntesis. Primera matriz. Punto y coma, segunda matriz. Cierro paréntesis. El número de fila, la última. La última. ¿Se puede usted imaginar que no sepamos aquí? Porque siempre hemos dicho, ¿verdad? Aquí los datos son tan pocos y usted tiene muchos. Y puede ser que sea fácil irse a la última, pero no voy a estar yo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí porque se pueden contar bien fácil, ¿verdad? Permítame. Pero vamos a ver entonces una forma en que no tengamos nosotros que venir a contar miles de registros, ¿verdad? Y venir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aunque a esta altura usted ya podría contar como cuántos registros tiene su base de datos. Es más, es una base de datos ordenada. Usted ya, como usted conoce los datos, usted ya sabe cuántos tiene. Pero como que no sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que en este caso el número de fila es 9. Y el número de columna dice que es la 1 en el área 2. Entonces, última fila, primera columna, primera columna. Primera columna, última fila del año 2 y nos deja el valor justo que está siendo interceptado. Entonces les decía, por ejemplo, que, a ver, voy a trabajar en esta hoja. Pero quizás le voy a sacar una copia. Voy a hacer clic derecho, mover o copiar, crear una copia de la función índice 2. Crear una copia, mover al final y voy a trabajar sobre la copia. Entonces, imagínense que no vamos a estar en eso, ¿verdad? Que nos digan, quiero ver a dónde el vendedor de la tercera fila es Laura. Y Susana ahorita a saber en qué fila está, ¿verdad? Entonces, mejor busco por nombre y busco por columna el año. Entonces, digo, voy a ocultar estas columnas. Las oculto para poder trabajar acá. Y como lo que andamos buscando es el valor de una venta. Entonces, como lo que queremos es una posición que no nos la den. Porque con matrices largas, sí, es que está en la posición 1001. Es mejor que una función nos la devuelva. Y la función que nos va a permitir eso es una función que siempre, cuando usted estudie la función índice, siempre le van a mostrar la función que se llama coincidir. Siempre se la van a mostrar. Porque índice y coincidir son funciones que casi siempre, en su gran mayoría de veces, funcionan ellas juntas. Entonces, la función coincidir lo que hace es que nos devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor dado en un orden especificado. Entonces, ya no nos dicen, está en la fila 2, columna 3,
sino que nosotros, mediante un valor, porque eso es bien difícil. Quiero tal vendedor, mejor lo busco por nombre. Entonces le decimos, queremos al vendedor aquí en algún lugar, yo tengo que escribir eso, ¿verdad? Algo que diga, escriba vendedor. Escriba el vendedor que desea buscar o el vendedor que usted quiere. Entonces aquí puede ser que dejemos el espacio para que el usuario introduzca un nombre. Entonces, a raíz de ese nombre, entonces vamos a ver la venta es o la posición. Esto nos va a dar una posición. La posición es. Entonces, la función coincidir, el valor buscado. ¿Es este que va a depender del vendedor que se introduzca ahí? ¿Y a dónde lo va a buscar? Pues en una matriz donde lo encuentre, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde están? Aquí. Allí lo va a ir a buscar, porque no lo va a ir a buscar en otra parte donde nunca lo va a encontrar. Y en el tipo de coincidencia decíamos que lo recomendable es usar siempre una coincidencia exacta. Que a pesar de que esta es un argumento opcional, pues lo recomendable es que siempre se use una coincidencia exacta. Entonces, digamos que vamos a escribir a Iris. Y ahí lo que nos ha devuelto es que la posición de Iris es la fila 8. Entonces aquí es donde usted puede venir y en qué fila está tal vendedor de miles de filas que usted tenga, aquí se lo va a devolver. Esa es la fila. Y luego, ¿y de qué mes queremos como la venta de ese vendedor? Aquí podemos decirle, escriba mes. Y aquí podemos escribir el mes. El mes de enero. Entonces aquí lo mismo. La posición es utilizamos la función coincidir. ¿Y qué andamos buscando? El mes que aquí se seleccione. ¿En qué matriz? ¿Dónde exista? Existe aquí. No existe en otra matriz. Y el tipo de coincidencia siempre la vamos a dejarle exacta. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Pues la verdad que aquí vamos a decir, la venta es. Pues con eso lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle aquí. La venta es. ¿A través de qué? A través de la función índice, porque coincidir es lo único que hace. Entonces, en su forma matricial. Índice en esta matriz. En esa matriz. En el número de fila que se nos ha proporcionado aquí con la función coincidir. En el número de columna que se nos ha proporcionado aquí. Con la función coincidir. Entonces dice que Iris. Para el mes de enero, Iris para el mes de enero tiene 2,900. Vamos a ver, René con tilde. René para enero tiene 3,000. René para abril tiene 1,900. Entonces, esa es otra manera en que podemos interceptar datos y verificar. Recuerde que aquí usted, como ya sabe la validación de datos, usted aquí puede venir a crear listas. Aquí no se nos repiten los nombres de vendedores. Juan, pero Laura, Jessica, Rafael, Susana, Iris, ajá, no se nos repiten. Entonces, usted puede venir a la validación a hacer una lista. Eso usted ya lo sabe hacer.
como para seleccionar, ¿verdad? Le decimos ahí lista y que el origen sea este. Y entonces ahí solo elegimos, ¿verdad? Elegimos al vendedor, elegimos a Jessica en abril y tiene 3,000. Ahora, lo hemos hecho separado para conocer como particularmente el funcionamiento de las funciones separadas. Ahora, si quisiéramos, lo voy a hacer aquí, voy a hacer la anidación, digamos. Entonces, con la función índice, ¿en qué matriz andamos buscando? Andamos buscando en esta matriz. Para el número de fila. O sea que aquí, por ejemplo, lo puedo hacer acá. En lugar de poner, no sé si ven, yo estoy teniendo una visión. Voy a ponerlo, voy a hacerlo acá. Entonces, en lugar de escribir un número exacto, utilizo la función coincidir, que ya nos dimos cuenta que nos devuelve el número de fila. ¿Qué es lo que buscamos en las filas? En las filas tenemos vendedores, entonces buscamos este nombre. ¿A dónde buscamos los nombres? En la matriz de nombres. El tipo de coincidencia que es exacta. Allí ya nos devolvió el número de fila. Ahora cierro el paréntesis, punto y coma, y me tiene que devolver el número de columna, y para eso voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar coincidir. Y andamos buscando este valor. ¿En qué matriz? En donde se encuentren los meses, que es esta matriz. En su tipo de coincidencia exacta. Entonces cierro el paréntesis, ahí todavía tengo un paréntesis color rosa, estoy cerrando el de coincidir. Ya tengo todos los argumentos. Entonces ahí escribo el otro paréntesis, que es el de la función índice, recordando que el paréntesis negro es como para asegurarnos que ese es como el último que vamos a cerrar. Entonces esto nos va a devolver Jessica Abril. Jessica Abril nos tiene que devolver 3,000. Entonces, ahí está también. Entonces, mediante una lista podemos decir, ok, ¿cuánto vendió Pedro en el mes de abril? Y ahí tenemos. Recuerde que aquí igual podía hacer una lista, así como hice la lista de los vendedores, que ya lo vimos. Aquí igual podía hacer la lista de los meses que existan. Entonces, esta función viene, estas dos funciones juntas vienen a superar todas las que teníamos de buscar anteriormente. Entonces, con esta es mucho mejor. Cuando tenemos muchos volúmenes de datos, es mejor utilizar estas funciones. Vamos a ver otros ejemplos. Ok, creo que en su forma más básica voy a hacer aquí una hoja nueva. Vamos acá. Vamos a ver. Vamos a hacer un cuadrito de 2. Bueno, aquí no era necesario escribir 2, pero vamos a hacer la serie. Y aquí podríamos generar valores aleatorios.
digamos. Y aquí también puedo generar un aleatorio. Valores para que ya no se mueva. Y ahí está. Entonces, igual, ¿verdad? Si yo voy a buscar algo, yo tengo que saber qué es lo que ando buscando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si aquí, si andamos buscando ingresos o si andamos buscando gastos. Dígite mes, por ejemplo. Dígite mes. Y ya sabemos cómo es que funciona. Y digitamos el mes, digitamos enero. Y aquí que nos devuelva el gasto de enero, por ejemplo. Entonces, con la función índice, en esta matriz, el número de fila va a ser el correspondiente al que se digite acá. Y aquí me faltó algo. Ahí le vamos a especificar el número de columna. Para la selección es la columna 2, porque todavía no he delimitado creo que es... ¿Qué pasó? Esta sería la... Ah, ok. Es que ando buscando... Es correcto, si ni siquiera he buscado en qué posición está. Entonces busco que este valor va a estar en esta matriz... con su tipo de coincidencia. Si no le pongo tipo de coincidencia, veamos qué puede pasar. Ok, que nos busque la matriz, que nos busque esta coincidencia, que nos busque lo que se digite en F2, que se busque en la matriz de A2 a 13. Ajá. Ok, le voy a poner ahí el número 2. ¿Qué es lo que ando buscando, verdad? Los gastos de un determinado mes. Entonces, ahí lo que he puesto es un valor constante. Si yo estoy como clara de lo que quiero buscar, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a poner, por ejemplo, marzo. Y ahí me está devolviendo, no me está devolviendo... B12, 13, F2, A2, A13, posición 2. Pues esto está bien. Me está devolviendo... ¿hasta dónde se está yendo? Se está yendo para acá. Veamos aquí que tiene esta función. Ok, B12-3 es la matriz. Que me busque este valor. En esta matriz. Ajá.
Buscada, tipo de coincidencia, ajá. ¿Qué me falta? Aquí me dice número de fila. Pero si el número de fila es el que me está devolviendo, cuando escribo marzo, quiero ver qué. A ver, no logro entender qué está pasando aquí. Voy a regresar aquí. Buscamos un valor en una determinada matriz. Buscamos el otro valor de la columna en una determinada matriz. Ajá, que nos busque esto en esta fila. Vamos a ver aquí, me dice, ajá, vamos a ver, Mónica dice creo. Y de allí vamos con el número de columna. Que falte, ajá, sí, le agregué eso de la coincidencia exacta porque se me fue y se me barrió a otro lugar. Entonces le estoy diciendo la coincidencia exacta, era lo que faltaba. Entonces por eso es que, gracias Mónica, y sí, en efecto, ¿verdad? Por eso es que algunas veces, si queremos como valores específicos, y les he mencionado, que pese a que son argumentos entre corchetes, algunas veces vienen a ser muy necesarios porque me estaba mostrando un valor que nada que ver, se me estaba yendo hasta aquí, ¿verdad? Hasta este valor. Entonces, asumiendo que hoy sí quiero el valor de agosto, ahora sí, el valor de septiembre, entonces hoy sí lo está buscando. Entonces, con esa anidación de funciones tenemos mejores búsquedas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo otro ejemplo. Aquí lo que podemos hacer es que si lo que queremos es ingreso o es gasto, aquí porque lo force a un número de columna que fuera 2, pero si nosotros igual quisiéramos, digíteme septiembre, ¿y qué necesita? ¿Quiere el ingreso o quiere el gasto? Entonces ahí podemos escribirlo, ¿verdad? Ingrese, ¿cómo se llama esto? Esto no sería rubro, pero veamos. Ingrese lo que necesita y podríamos dejar como las opciones ahí, ¿verdad? Para no estar digitando, podríamos dejar una lista, permitir lista, y aquí en el origen que sea, que solo se puedan elegir esas dos cosas, o que sea ingreso o que sea gasto. Entonces ya tenemos como las dos cosas que podemos buscar. Entonces, igual, ¿verdad? Ahí que nos busque. Que nos busque en esta matriz. La fila que va a depender del mes que se quiera. Entonces ahí venimos con la función coincidir. Dependiendo del mes que se escriba o que se elija mediante una lista. Y lo va a ir a buscar a la matriz donde exista. Cuidado con ir a buscar a matrices que jamás va a encontrar un valor y el tipo de coincidencia que sea cero. Cierro ese paréntesis de coincidir y en la columna le digo igual vaya a coincidir. El valor buscado va a ser, depende de lo que quiera, si quiero un ingreso o quiero un gasto. Entonces, ¿a cuál matriz? ¿Dónde le encuentro, verdad? En esos dos valores. Y que el tipo de coincidencia igual sea cero. Entonces, cerramos y septiembre gasto 2195.
septiembre, ingreso 6,726. Octubre, ingreso 5,842. Octubre gasto 2,054. Entonces ahí es como podemos hacer las búsquedas mejores. Creo que con estas opciones uno se va olvidando de las funciones de buscar anteriores, pese a que pueda que una de ellas sea tan popular, pero que de pronto usted pueda leer en alguna parte y decir, no, es que ya no use esas de buscar porque son mucho mejores estas de índice, y coincidir que las va a encontrar, siempre las va a encontrar juntas. Vamos a ver, aquí hay una, vamos a ver qué más tiene, coincidir, solo por hacer un ejemplo, valor buscado en la matriz buscada. Ok, aquí nos da una coincidencia de menor, ya hemos probado que si no ponemos la coincidencia nos va a ir a dar un valor un poco disparado. Quiero ver aquí, índice, matriz, número de fila que sea, le voy a poner un número de fila 2, por ejemplo, porque no lo hemos, para no buscar el coincidir. Y el número de columna 1. 7,332. Ok. Solo quería hacer esa prueba nada más. Tenemos. Vamos a ver. Me voy a regresar aquí. Y aquí tenemos a los vendedores. Vaya, digamos que voy a hacer una búsqueda como un poco forzada. Vamos a ver qué tal nos va con esta búsqueda que va a ser un poco forzada. Una posición en donde se busque, digamos que voy a forzar esa búsqueda. Donde se busque, por ejemplo, los nombres de los vendedores que empiezan con R, aprovechando que hay dos que empiezan con R. Entonces, le pongo asterisco si quiero que me busque, no importando cuáles son las letras que vienen después de la R. Entonces, que nos busque eso en esta matriz. Y veamos si no le pongo tipo de coincidencia. Nos ha puesto 3, Juan, Pedro, y, pero solo hay 2, Juan, Pedro, Laura, Jessica, Rafael, Adán. En B8, B16, entonces vamos a ponerle, a ver, ahora me dejo 5. Quería forzar una búsqueda, pero veamos aquí. Creo que me está haciendo falta. No solamente una, sí, siempre me lo deja. Coincidir un valor. ¿Qué me está buscando? Ajá, me devuelve la posición del primer valor encontrado. Eso es lo que me está devolviendo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al saber la posición, lo que quería mostrarles es que podemos hacer una búsqueda como forzada. Así es que podemos determinar y decir en qué posición está tal vendedor, en qué posición está. Esa también es una forma en que podemos buscarlo. Entonces, recordando que la función coincidir no nos va a devolver un valor como tal, sino que la función coincidir nos va a devolver una posición. Entonces, lo primero que encuentra, porque eso sí, esta función lo que hace es, el primer valor que encuentra, ese le muestra.
Entonces, esa es otra forma de hacer una búsqueda. Creo haber explicado cómo es la función. De ahí podrían ustedes, por ejemplo, igual escribir, por ejemplo, hacer como la búsqueda forzada, ¿verdad? Un valor específico, que coincidir un 1000, pero en esta matriz nunca la vaya a ver. Entonces, seleccionamos como la matriz, como un valor específico, ¿verdad? Y en su coincidencia exacta, vamos a ver, aquí tengo que ponerle... Ajá, sí hay 1000 en esa matriz. Vamos a ponerle que solo sea la matriz de un mes, por ejemplo, y claramente está, ¿verdad? Desde que comienza a hacer el barrido, es el primer valor que encuentra. Entonces nos dice que si tenemos como una búsqueda bien específica, podemos hacer eso, buscarlo en la matriz y nos devuelve una posición. Recuerde que la posición a lo que nos ayuda es para que podamos utilizar la función índice para que nos devuelva un valor interceptado. Entonces, estas son las mejores opciones de búsqueda. Índice y coincidir juntas, coincidir que nos da una posición e índice que nos devuelve la intercepción de esos valores. Ok, entonces vamos a llegar hasta acá y así concluimos el tema o la sección 2 de las funciones de búsqueda. Así que los veo mañana. Muchas gracias y vamos, que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.